Bueno, les traigo la canción de Vestida de Azúcar de Gloria Trevi. La canción está muy sencilla, ya que se repiten los acordes una y otra vez. Así que vamos a comenzar con la introducción, que va a ser así. Van a ser las siguientes notas. Muy bien, eso sería en la mano derecha. Ahora lo voy a hacer con ambas manos, pero aquí van a aparecer los acordes que estoy haciendo en la mano izquierda, ¿ok? Así sería, con ambas manos. Ahora entramos a lo que viene siendo el verso. Los acordes que vamos a usar ahí, pues si se dan cuenta, pues es un poquito estar haciendo esto. Y nos vamos a doblar para pasar al siguiente acorde, ¿ok? Entonces, el primer acorde va a ser la sostenido mayor, que ya lo usamos en la introducción. Eso es lo que me refiero. Los acordes ya están, en la mayoría de los acordes ya están en la introducción. Y vamos a hacer este adorno, que va a ser el siguiente. Y nos pasamos a sol menor. ¿Ok? Después hacemos otro adorno, que va a ser el siguiente, para pasarnos a re sostenido mayor. ¿Ok? Y nos bajamos a do. Do menor. Fa mayor. ¿Ok? Se vuelve a repetir lo mismo. Nos pasamos al coro. Voy a hacer. Es como si estuviéramos haciendo la introducción, pero pues bueno, vamos a usar esos. Vamos a hacer la sostenido mayor. Después, este acorde es de paso, que sería un fa mayor con bajo en la sostenido. Digo en la sostenido, ahí ya la costumbre de los sostenidos, perdón. La, ¿ok? Después, sol menor. Mayor de paso y re sostenido mayor, ¿ok? Después, do menor, fa mayor, ¿ok? Esa sería la primera vuelta. Segunda, igual, los mismos acordes. Casi al final pasa esto. Y empieza un solo de guitarra, ¿ok? En el solo de guitarra, pues fácil, vamos a hacer los mismos acordes como del coro. Bueno, en esta parte vamos a tocar la sostenido mayor,
después do, do menor, ok, después sol menor, después fa mayor, tocamos la sostenido mayor, fa mayor otra vez, y empieza el solo de guitarra, empieza aquí, ok, y bueno, nos vamos hasta el final, dice, o lo lograré. A basarnos en el acorde de re sostenido mayor, ¿ok? Está así. Entonces lo que vamos a hacer es un adornito con ese mismo acorde, lo vamos a usar. ¿Qué va a ser así? ¿Ok? ¿Si se dan cuenta? Vamos a hacer esto. Pasamos al fa mayor, ¿ok? Y después hacemos un arpegio que va a ser el siguiente, que está basado en el la sostenido mayor, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Quedaría así. Lo lograré. Y bueno, pues hasta aquí el tutorial. Espero que les haya servido de ayuda y nos vemos hasta los próximos videos. Antes de irme, discúlpenme por la tardanza que hago los videos. Lo que pasa es que entre semana pues llego algo noche de trabajar y pues a veces me ponen actividades los fines de semana. Por ejemplo, el día de ayer pues tenía que subir por lo menos unos 3 videos, 3 peticiones, y pues no se pudo, lamento eso, y de verdad discúlpenme los que me están pidiendo muchas canciones y luego me atraso bastante, pero pues no se desesperen, poco a poco voy subiéndolas, a ver si para este fin de semana, claro, son muchos días, los abandono bastante, pero les pido mucha paciencia y ahora sí, nos vemos hasta el próximo video.